va, cómo andan todos por ahí. Yo estuve configurando esto desde muy temprano y tengo un montón de cosas hoy para mostrarles, hablar, contar y todo eso. Así que voy a empezar a saludar. Rebeca hace la... Pero todo, todos los días está ahí firme, saludando. Después voy a chusmear el canal de Rebeca porque me intriga un poco. Hola Patri, hola Gaby, hola Angie, ¿cómo estás? Hola Adrianita, hermosa, hola Claudia, hola Isabel, hola Paulita, hola Claudia. <laughs> Tengo polenta ahí, Isa, así que en cualquier momento hago. Pero, ¿sabes qué voy a hacer? Una receta que hice en el canal, que es volcán de polenta, que es una locura. O sea, es una locura. Para la gente que dice no me gusta la polenta, es la receta. Gracias, Hugo. Hola, Lau. Hola, Beth. Hola, Lady Dio. Hola, Saori. Eli. Mirta. Pará. Tengo, tengo tanto, tengo tanto. Voy a arrancar primero con lo, con lo, con lo más. Rico. O sea, me pasó algo ayer a la noche muy gracioso, pero muy gracioso. Me reí muchísimo y ahora se los cuento. Pero dije, bueno, quiero hacer los malfatti. tengo Ahí tengo, lo que escuchan por ahí atrás es el ruido de, de la espinaca que se está cocinando. Entonces. Eh, Perdón, ¿eh? ¿qué voy haciendo? Voy a hacer la ricota casera, dije. Me hago una ricota casera, total, no pierdo nada. Eh, fui, compré leche entera porque yo suelo comprar leche descremada. La calenté a punto casi que hierve. Le puse los, por litro de, de, de leche los 7 mililitros de vinagre. La dejé un par de horas porque me fui, de, me fui a pasear. Cuando volví, nada. Dije, bueno, le pongo un poquitito más de vinagre. Nada. Dije, bueno, le agarro y le pongo, hoy en la mañana dije, le pongo un poco de, de limón. Aquí no ha pasado nada. O sea, la voy a colar adelante de ustedes para que vean que, que esto lo hice y no, no se me hace la ricota. Y no entiendo por qué. O sea, un poco la leche se corta. La estoy colando a desgano porque ya sé que esto no sale, ¿vieron? Pero un poco se corta. Pero miren lo que queda: nada. ¿Se entiende? O sea, nada. Nada. No, esto no funciona. No la voy a tirar todavía porque voy a investigar un poco. Pero no funciona. O sea, quiero mostrar la cantidad. Nada, ¿se entiende? O sea, hay algo que pasa con esta leche y me fijé que no sea producto derivado de la leche, me fijé que diga, es, es leche 100% entera, no estaría saliendo, no sé, qué, no sé qué es lo que falla. Honestamente, si alguien sabe, me lo dice. Mañana qué día es? No sé, mañana juega Argentina, ¿no? Y que es. Eh, esperen que estoy con esto de. En el fuego. Un segundito, eh. Porque. Compré espinaca congelada. No iba a comprar espinaca. Ay, ojalá, ahora todavía no miré, pero ojalá que esté Magela podría hacer un híbrido de la receta que ella me pasó. Eh, y me encantaría, pero bueno, no sé. Eh, pará, no sé qué día es mañana. ¿Mañana es 29? No, hoy es 29. Ay, no sé. Mira, Isabel, te lo pido por el amor de Jesús que lo hagas así. Esperen, que voy. A... Ahí está, acá estoy. Buenos días, de Corriente Laura, que fue una de las últimas que saludé. A Valeria, buen día. Vale, buen día, Hugo. Eli, hoy vamos a hacer unos malfatis que me mandó la receta Magela. Magela siempre se conecta en la mañana, está en Uruguay y me pasó una receta que me copó, pero la voy a tener que reinventar un poco porque no pude hacer la ricota. Hola Martita, mucho frío por ahí. Hola Shirley, hola Lore. No, Lore, yo también pensé lo mismo, pero me fijé en el cartón de la leche y en el cartón decía 100% leche. No, o sea, en ingredientes no decía más nada. Claro, yo también le pongo limón o, o vinagre, que sería lo mismo, pero no. <laughs> Ay, me, me, me estoy muriendo de vergüenza, Isabel. Decime que, que me estoy olvidando de algo. Yo siempre fui muy bruto con las fechas. ¿eh? No, Adrianita, o, o, usás un medio ácido que corte la leche. Puede ser vinagre o limón. Mm, si conoces otro, ponemos otro, pero digo, siempre es eso. ¡Ay, ah, mañana es el día del mate! Entonces yo tengo que conseguir la bombilla, Isabel, por favor. Hola Inés, hermosa, ¿cómo estás? Hoy tres grados. Bueno, subiste un grado, Martita. Inés, en Barcelona hay ricota. Es más, yo compré requesón, que se supone que es lo mismo. Pero lo que pasa es que es muy. No, no, es, no tiene mucha, mucha textura. Estoy abriendo uno ahora mismo para mostrar. Bueno, el requesón tiene más textura que la ricota, pero ves que es muy, es muy blandito y la ricota que consigo acá es estilo italiana y es casi líquida. Eso es lo que me pasa. Bueno, este requesón está, estaría bien. Igual yo compré también un queso blanco porque yo lo, lo, lo sabía hacer también con, con, con mendicrino, casancrem, uno de esos quesos blancos. Así que también le vamos a poner O sea, voy a poner de las dos cosas. Tengo que sacar harina. Esperen que les, también les quiero contar algo que me pasó ayer. Resulta, hola Mini, voy a hacer unos malfatis de una receta que me pasó eh, Magela, que a veces se conecta a la mañana y está con nosotros acá. Bueno, entonces me pasó una receta que me pareció copada y la voy a hacer. Y como estuve configurando todo hasta recién, eh, no pude sacar las cosas antes. Así que voy a sacar, uy, perdón el ruido, ¿eh? voy a sacar todo ahora. Y también estoy cocinando un poco la selga porque tenía selga congelada, no tenía selga, selga eh, fresca. Eh, bueno, y entonces, tengo un amigo, uno de, mis, uno de mis amigos más queridos, más cercano, que es Leo, que está acá en Barcelona, vino de, de vacaciones. Entonces... Eh, cuando vienen tus amigos de vacaciones medio que les tenés que armar planes y los tenés que llevar por ahí. Hola Gracielita, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa, Isabel, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Se complica un poco. Eh, porque queda más masacote después. Y más la maicena que, estoy buscando la receta, ¿eh? y más la maicena que, que se hace masacote siempre. La verdad que eso es clavado que falla. Pérez que busco la receta. Y les quiero contar lo que pasó ayer. Eh, yo creo que sí, es ¿no? porque acá entre todos les vamos a encontrar la vuelta. O sea, de alguna forma vamos a entender qué pasa. Por lo pronto, te, te sugiero que compres el requesón este, que sería ricota. Voy a probarlo un, po un poquito así con el dedo. Mm, es ricota. Pero mm, la ricota, como nosotros conocemos, no. Esperen, esperen, esperen que busco la receta. ¿A dónde tengo Magela? Acá. Un huevo, media taza de harina, media taza de queso rallado, media cucharadita de nuez moscada. Entonces, voy a agarrar y voy a usar... Este utensilio que son las tazas medidoras, que no sé si les pasa, pero yo las uso muy poco, no las uso tanto. Pero se supone que la receta que ya me está dando es una, una medida, no literalmente tiene que ser esta taza. Si usamos otra taza de medida, usamos media taza de esto para todos, ¿está bien? Hola Viviana, hola Teresita, hola Lore que dice. Claro Lorena, totalmente. Tofu, no, no es lo mismo. Hola Raquel, cómo estás? Bueno, entonces me voy, nos vamos a una, a, acá eh, un poco en España como que se compite entre todas las provincias o entre, entre todas las ciudades o entre todos los pueblos quién hace mejores luces uno del otro. No sé si es tan literal como se los estoy diciendo yo, es lo que yo entiendo, ¿está bien? Hago la aclaración. Entonces, cerca de mi casa hay un lugar que es el recinto San Pau. El recinto San Pau es un lugar que antiguamente era un complejo de hospitales y que ahora es un lugar donde solamente funciona la administración, pero como es una arquitectura súper linda, súper vistosa, Sigue estando, o sea, se sigue, se sigue haciendo ahí eh, visitas guiadas y para, para que la gente venga a ver la, la arquitectura, digamos. Eh, entonces yo dije, bueno, lo llevo a mi amigo Leo a pasear ahí. Fuimos con Rob y fuimos con su, con su novio también. Entonces estábamos paseando, paseando, paseando. Y yo digo, bueno, voy a hacer un vivo, total, hago un vivo para Instagram. Entonces iba caminando, pimienta, y bueno, no es moscada, gracias. Pimienta no es moscada. Eh, íbamos caminando, 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 y de repente una chica se da vuelta. Yo estoy muy concentrado porque no me quería caer de noche, mucha luz de color y toda esa cosa. Una chica se da vuelta y me dice, yo, a vos. <laughs> El gordo cocina, me dice. Y yo me empecé a reír, pero me empecé a reír... No, no entiendo qué mandó, qué mandó Karina, pero te lo agradezco. Te lo agradezco, pero enormemente. No, no, sé, no sé bien qué es, pero bueno, gracias. Y cuando se da vuelta me dice el gordo cocina y yo me empecé a reír mucho y le digo, soy gordo y cocino, pero no soy el gordo cocina. Entonces ella, ella me dice, sí, sos el gordo cocina. Como que me insistía, como que ella sabía quién yo era y yo no lo sabía. Y le digo, no, no, tengo un canal de cocina. Que se... Me dice, sí, vos haces el podcast con Martín, amigas por WhatsApp. Y sí, le digo. Pero mi canal es Tenedor Libre. Ah, bueno, Tenedor Libre. <laughs> como si nada. O sea, ella me acusó de, de ser quien no, yo decía que no, que no era y encima a mí. Y después viene la hermana y me dice: ¡Ay, yo a vos te conozco! Vos haces esas cosas que juntás las cosas de la basura y esto y el otro. ¡Ay, pero no quiero meter la pata! ¿Cómo es tu canal? <laughs> y la hermana. Y yo todo esto con el vivo prendido, primero riéndome, pero a carcajadas. Y Ella, como, ¡Ay, nos podemos sacar una foto! Y yo, claro, obviamente que sí. Eh, y todo terminó en, en que subí el vivo y lo dejé en mi instagram personal y hoy lo posteé en tenedor libre porque fue muy gracioso todo, todo. pero todo fue muy muy gracioso. Gracias a Adrianita por estar súper atenta. y gracias Mariana, muchas gracias. Nada, fue muy gracioso todo, chicos. Si lo quieren ver en las historias de, de Tenedor Libre en Instagram, hoy la puse. El video tiene que pasar un. Son seis minutos, en el minuto tres pasa todo. Al principio estoy mostrando las luces y todo para que se vea. Pero fue muy gracioso, muy gracioso. Bueno, necesito 350 de ricota, que voy a poner 200 de, del requesón. Yo te paso de un tema al otro como si acá no hubiese pasado nada. Lo que pasa. Es que quiero poder hacer esto. Y que lo veamos todos juntos. Hola Ale, ¿cómo andas? Bueno, entonces tengo eh, ricota acá. La selga ya está acá. La selga, la espinaca. Para mí no hay nada mejor que estas espátulas de, de silicona. No existe nada mejor que esto para cocinar. Bueno, el paquetito decía 200 y acá hay 190. Yo me voy a quejarme. O sea, pensar que hay gente que hace eso, ¿no? Que, que pesa los ingredientes para ver si le vendieron lo que dicen que tenían que venderle. Estoy buscando esto, una cuchara. 199. Entonces son 350. Poquitito más y ya está perfecto. Esperen, que la espinaca me parece que la voy a procesar un poquito porque eh, si no, y ya aprovecho y le meto esto acá. A ver qué dicen. <laughs> Claro, David, onda, ¿qué, ¿qué pasó acá? Ay, gracias, chicos. <laughs> fue, es que fue muy gracioso y yo realmente estaba... ¿Vieron cuando estás en otra que no, no estaba en modo, bueno, a ver... Eh... Estaba re ¿no? Estaba ahí con los amigos, caminando, mostrando eso. Aparte, me quería hacer el, el misterioso en el vivo de no hablar, no decir nada. Solamente mostrar lo, lo que iba pasando. Y nada, pasó lo que pasó. Bueno, pará, ya tengo esto. Los demás medidas son con, con cucharadas, con cucharadas, con tazas. Así que esto lo saco del medio. No, y hoy estuve todo, toda la mañana configurando porque ayer se vio medio para el tuje. Ay, Isabel, te amo. Te amo el enigmático que nos deja. Perdón, no me tendría que reír de eso, pero me río del enigmático, no del contenido del enigmático, ¿está bien? Bueno, ya tengo esto. Eh, estoy pensando que quiero hacer. que quiero picar la, la, la espinaca con el cuchuflito ese, pero cuando pongo algo muy empastado, no sé si se me, si se me jorobó qué. Eh, queda medio raro. Así que, ¿saben lo que voy a hacer? Lo voy a hacer con, la, con el mixer. Pero antes de hacerlo, me voy a acomodar un poco la mesa acá porque no saben lo que es. Mientras ustedes escriben. Saludos, Gisela. Gracias. Eh, me per, bueno, nada, me perdí. Eh, en, en, en resumen eso, eso fue lo que... Y ayer estuve toda la noche riendo, le mandé audio a mis amigos contándoles, porque para, a mí me pareció súper gracioso. O sea, yo me sentí, eh, nada, como muy bien, porque me, me parece genial que pase eso. ¿Qué tal? ¿Mucho calor en Buenos Aires? ¿En dónde en, en estén ustedes? ¿Cómo están de calor? ¿Me cuentan? Porque acá, hoy en la mañana, yo salí dormido, fui al gimnasio tempranito y, a que no saben qué, salí en pantalón corto, y Camino cuatro cuadras para llegar al gimnasio y me cagué de frío, pero me cagué de frío. Eh, Y nada, me la tuve que aguantar, obviamente. Caminé rapidito, me fui de la vereda donde había un poco más de sol. Pero, ¿sabes cómo llegué, no? Bueno, esperen que proceso esto un segundo y va a ser un poco de bochinche. Ya estoy pensando qué receta dulce voy a hacer el viernes. Miren lo que les digo. Porque los otros días quedé tan sorpresa como todos ustedes con, con que el crumble haya salido tan bien. Y ahora me quiero, ahora quiero más. Bueno, ya está. Una procesadita para que no quede tan entero todo porque después tengo que hacer bolitas de esto. Ah, y tengo que poner el agua. Isabel, en este momento digo pienso como vos no cocinaría más, porque ya cuando tengo que hacer tantas cosas ya me empieza a dar ahí una fiaca total. Lo que después me pasó también es que cuando me doy cuenta de digo che en una hora hice tremenda comida todo esto también me, me da como ay qué bien no no es tanto no es tanto me siento a veces encontrado con eso. Hola Paloma. Hola Belu. No, Ezequiel, estoy en Barcelona y vino el frío todo junto. Hola, Sole. Raquel debe estar sofocada, de verdad. No, no, lo que puse en el mixer, Isabel, solamente es eh, la hoja, la, la espinaca. Porque cuando viene congelada viene toda entera, ¿viste? Y después mmm, la tengo que cortar con la mano un poco. Rosario está con todo, ¿vale? ¿Y cómo es el malfati entonces, Isabel? Me decís en yo, no, yo es, mu es mucha información esto. Eh, ¿Cómo sería el malfati entonces? Si no son bolitas, ¿qué son? Cucharaditas. ¿Cómo lo haces? Hola Laura. A todo esto, ¿sabes? Tucumán, Argentina. ¿40 soles, ¡upa! No, mientras pongo a calentar el agua, que por suerte esto se hace bastante rápido, y me voy a sacar una agüita fría, porque yo tomo agua fría todo el tiempo. Estoy esperando que me, que me traduzca, si sabe, porque no entendí bien esto que me dijiste. Yo esto lo hago así, o sea. Si hay otra forma de hacerlo, me lo dirán ustedes. Para mí es mezclo ingredientes, ni más ni menos. ¿eh? No hay mucho misterio. Ah, bueno, perfecto. Entiendo. Bueno, lo supuse. Viste que yo enseguida te uso la lógica y ahí voy. Supuse que, claro, era con cucharita. Bueno. Eh, mis malfatis son un mix de todas las recetas, de todas las técnicas. Una taza de espinaca, un huevo, media taza de harina, media taza de queso rallado. Yo le voy a poner un poquitito más, me parece, porque esto va a quedar. Es como si hubiese puesto una media taza colmada. El huevo se lo voy a poner ahora, me parece. Sí, Lau, siempre, siempre, siempre. Eh, yo, si no alcanza, le, le meto otra cosa. ¿Qué opciones hay, Soles? Si, ¿O qué, qué ingredientes tenés? A ver si te ayudamos entre todo a, a sacar una receta. Saludos, Ale, y saludos a tu hijo Ariel. Tengo ganas de hacer. sabes qué? Los otros días hablaba con Martín esto justamente. Le digo, amigo, tengo ganas de hacer más episodios, o sea, algunos sorpresa durante la semana. Y me dijo, cuando, <laughs> hacelo cuando en realidad tengas como mucho mucho material no lo hagas y después lo de, porque después lo vas a dejar de hacer y, y, y dejas a la gente con muchas ganas de más y tiene razón estoy como muy a mil con mucho trabajo y y tengo que o sea quiero ver si puedo hacer algo para el verano como algunas algunas algunos de no de consultorios sino de temas generales digamos Bueno, todavía no le puse la harina a esto. Le voy a poner esta media tacita de harina. Sal y pimienta ya le puse y no es moscada también. Gracias, Martita hermosa. Angie, estoy haciendo unos malfati que no son malfati. <laughs> bueno, y ahora viene la, la prueba, la verdad, porque se supone que con la harina esto empieza a tomar forma. Porque ahora está demasiado líquido, les digo, ¿eh? Por un lado le pondría polvo de hornear porque quiero que salgan bien... Infladitos, pero por el otro me imagino que se me va a hacer todo un quilombo... Eh, se, va, se, van a, se van a romper en el agua, así que no me hago el inventor para nada. Había pensado en hacerlos con... Harina de avena u otra harina. También para hacerme un poco el canchero. Pero no, no quiero... Vamos con la receta original y, que, y probamos qué tal salen. Yo le voy a poner un poquitito más de harina, me parece, porque le puse mucha espinaca, más de un atado de espinaca, entonces tiene más líquido. Sí, sabes que yo en un momento hoy estuve a punto de comprar las tapas de empanadas que venden las, las que serían las autóctonas de acá eh, y, y hacer el relleno con esto, pero después dije, no, si esto va a tener harina, no sé si va a quedar bien como hacer unos, una pasta rellena con, con esto. Pero tenés razón, ¿eh? esto recontra sirve para hacer relleno de canelones, de todo. Bueno, ahí está perfecto. Yo, el que hice, los que hice eh, de calabaza, me habían quedado mucho, mucho más unida, Pero claro, los hice con, con ricota en Argentina. Y la masa me había quedado más durita. No me había quedado tan líquida. Entonces voy a hacer esto que dijiste: los voy a, los voy a, los voy a poner con cuchara en el agua caliente. Y ya está y que sea, pr pruebo un par que, a ver qué pasa, porque la otra opción también a esto le podría, si querés que te quede más durita la masa como en mi cabeza que estoy medio como pensándolo más lógico que, que siguiendo la receta eh, le podés poner puré chef adentro, y con el puré chef ya vieron que lo uso para todo yo, polvo de hornear, puré chef caballito de batalla Mariana, yo tengo una regla que es 80-20. 80%, -20. 80 cocino yo, 20%, -20 como afuera. Por eso comer afuera es como inspirarme para hacer después eh, platos en casa y no comer siempre lo mismo. Y eh, tratar de no gastar tanto dinero en la comida hecha y saber más qué es lo que estoy comiendo. Esa es como mi fórmula, digamos. Y cuando como afuera no me siento tan culpable y. Una vez, una vez cada tanto, muy cada tanto, como comida chatarra. Entonces tampoco me siento tan, tan culpable. Como tengo poco cupo, digamos, no, no, no llevo un cuaderno ni nada anotado, pero sé que, por ejemplo, los fines de semana generalmente podemos comer afuera. Pero durante la semana toda la comida la cocino yo. Entonces de esa manera, nada, ahorramos un montón y de repente. Como te digo, vamos probando cositas nuevas o te das algún gustito y no te sentís tan, tan culpable. Esto no es de toda mi vida, esto es muy reciente. Yo, de más chico, si bien cuando yo me fui a vivir solo muy pendejo, a los 17 más o menos, y siempre, eh, siempre fui a cocinarme, muy al estilo que hacía mi mamá, todo frisado. Pero tuve una época donde trabajaba mucho, 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 yo trabajaba en un supermercado manejando un call center y entraba muy temprano y salía muy tarde y tenía comedor, pero a la noche cuando volvía a mi casa siempre comía McDonald's, siempre y creo que eso no me hizo muy bien. También le podríamos agregar maicena, sí, lo que, no, lo que me pasa es con la harina y con la maicena es que termina haciendo harina y maicena. O sea, se siente mucho el sabor. Si le pones puré chef, esto siempre y cuando lo tengas. Yo, porque cuando lo compro, miren lo que hago. A ver, esperen. Que no quiero hacer lío. Yo me lo guardo en un frasco. O sea, no, no, no sé la medida para hacer el puré. Si no me lo guardo en un frasco, porque en algunas recetas lo uso. Entonces, eh, siempre tengo a mano. Bueno, la forma de ahorrar es esa: es entender que a muchos. Como a nuestra queridísima, adorada Isabel. Eh, ya están no, que no quieren cocinar más porque han cocinado mucho en su vida y no. Y otros, eh, nada, yo lo, lo veo como más una, una situación de tratar de eh, primero saber qué como. Eh, segundo, eh, nada, aprovechar los ingredientes de estación que son mucho más baratos. Y tercero, esto, ahorrar. Ahorrar, porque nada, yo ahora te hago estos malfatis. Yo voy a hacer un par. No todos los voy a poner en la salsa. Un par los voy a dejar en una bandejita y ya para la noche tengo la comida. ¿Me entendés? Y ya hice dos comidas: hice mi almuerzo y la comida de la noche. Y después, eh, no sé, podés hacer, como decía Isa también, podés usar esto para rellenos y no necesariamente mañana tengo que comer pasta rellena de esto. No, eh, mañana como otra cosa, pero eso ya lo tengo en el freezer y un día que estoy apurado y no, no tengo ganas de cocinar, saco del freezer y ya está. Esto en algún momento se, se, se dejó de hacer, era lo que hacíamos, o sea, lo que hacían todos, nuestra familia, nuestras madres, todos, cocinar eh, siempre en casa y no comprar comida hecha. De repente la cultura un poco cambió. Eh, y se empezó a comprar comida hecha porque termina siendo un poco más barata y no eh, cocinar. Y lo que termina pasando también que comemos un montón de cosas porque para, para baratar... Ah, hay algo que dejó de funcionar, ¿no? Sí. Bueno, me esperan solamente unos minutos que tengo que eh, cambiar algo. no se me escuchan entonces ya está perfección total pude hacer el cambio de batería en tiempo real esto es como boxer de, de de los autos de carrera en un minuto cambiar batería bueno lo que les decía eh, que esto antes se hacía pero que de repente se dejó de hacer por una cuestión de tiempo practicidad que en realidad, no, cuando te querés dar cuenta, cuando haces habitualmente algo. Ahora sí que se hace. Gracias, Lucy. Eh, cuando empezás a hacer algo eh, repetidas veces, medio que se empieza a hacer más fácil y más rápido. Al principio tiene esto de. Uy, che, qué. qué eh, no quiero decir. Qué pereza. Pero después empezás a encontrar la vuelta y se hace rápido. No, no es tanto tiempo. Yo creo que hay, hay un mito: que cocinar eh, todo casero es mucho tiempo y mucho trabajo. Además, hay muchas cosas que sí podés usar, que no sean 100% caseras y que te agilicen la comida. O sea, no necesariamente todo tiene que estar eh, manufacturado por vos. Eh, me parece que de eso se trata también. Ahora, ahora pasó la cámara para este lado y les muestro de acá, pero estoy terminando de, de organizar un poco porque si no es un mega lío para mí. Bueno, ahí ya casi todo está en orden. Esto va absorbiendo, se va activando esa harina, entonces... Va quedando cada vez más durito. Hola, vea. Perfecto, siempre, siempre ahí, firme. Necesito una cuchara para esto. Tenía una cuchara con el queso crema. Voy a usar la misma porque no quiero ensuciar. Yo soy medio vago para estas cosas también, ¿eh? parece que no. Pero muchas veces me, daba, me da pereza total. Me da pereza total. Bueno, ya tengo la masa de, de, de lo que va a ser Malfati. Va a ser 100% Malfati porque lo voy a hacer con la cuchara en el agua. Voy a tardar un poquito seguramente, pero bueno, es lo que es. Estoy, estoy pensando cómo voy a poner la cámara para que ustedes puedan ver acá. Creo que me tengo que traer otro trípode, así que ya vuelvo. Ya, ya vuelvo a leer. Voy a buscar un trípode más. hice como sé como porque no 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 preveí esto. No pre... Así que ahora vamos a ver cómo, cómo funciona esta parte. Seguramente que bien. Cómo Isa, guíame guíame porque eh, no termino de entender lo que me decís. Yo al agua de la pasta nunca le pongo aceite o... Vos decís que moje la cuchara para que no se pegue la pasta ahí. Entendí. Ahí está. Bueno, ahora probamos un segundo que voy a hacer el cambio. Si esto no es ingeniería, no sé qué lo es. No, necesito más. A ver ahí. Ustedes vayan hablándome porque yo estoy con esto, pero atento a todo. yeah 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 Estoy inventando, que, pero estoy en silencio porque estoy inventando algo. Pero hasta que no lo consiga no voy a parar. ¿eh? Bueno, ahí mejor se ve. Voy a cambiar esto para acá. Acá va esto. Si esto no es... <laughs> Inventar algo, no sé qué es. Miren qué belleza cómo se ve todo. Isabel me lo puedes mandar por mail a hola@tenedorlibre.com.ar o por mensaje directo de Instagram a libre, ok o musu07. Musu07 es m -U -C -S 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 -U 07. Ay, Inés, qué mala suerte. Por eso hay que romper siempre huevo aparte. Yo hoy hice la magia de lo, lo rompí ahí, pero siempre va aparte. Gracias, David. Gracias. Ay, esa torta es una. Pero es una gloria mira... Buen día, Moni. <laughs> claro, David, mi idea es que yo los tiento y ustedes después terminan haciendo o cocinando algo. ¿Me entendés? Si no, no piden a la roticería o no compran una tarta hecha. Re que se, se imaginaba algo que no era él, viste, pero bueno. Mira, voy a hacer lo que me está diciendo Isabel, porque si Isabel me lo dice yo lo hago. La ve la cuchara. Voy a ponerme un poco de agua acá. Y le voy a dar bolilla, porque la que sabe, sabe. Bueno, estoy esperando que se hierva el agua, que podría subir el fuego, pero no. La salsita tome temperatura. Para, te pongo en te pongo tema, Isa. Ya tengo el agua acá, una salsa acá y eh, la preparación acá. Me puse una cucharada una cuchara en agua para ir haciendo la, las porcioncitas. Voy a hacer 6 o 8 para comer yo y después haré lo demás porque si no me vuelvo loco. O sea, no voy a poder con todo ya mismo. Eh, y mientras los leo a ustedes. <laughs> Ah, ¿te perdiste de dónde mandarme el video? Que... Para mí el laurel a todo también. ¿eh? Yo me crié con, con árbol de laurel cerca y mi madre era todo laurel. Eh, y la famosa, la, famo, la famosa, el que le toca laurel, lava eh, también. Y... Manipular esa situación también, porque todo lo que se puede hacer hay que hacerlo. Entonces, de repente haces una cena con amigos y tal. El que menos ayudó en toda la noche, ahí se le pone no una hoja de laurel, seis, para que lave todo. Mercedes, te tentaste, parece. Ustedes lo que logran de mí es sacar mi paciencia. Porque yo esto, ¿no saben cómo? Yo soy muy, hago todo a las chapas, a las chapas. Isa, mirá, es hola, arroba, tenedorlibre.com.ar. Ese es mi mail. Ahí leo todo. Pero si no, también lo puedes mandar por mensaje directo de Instagram. En tenedorlibreok, okay, en arroba, tenedorlibreok. Okay. O en mi Instagram personal, que es m u, -U 07 Ese es mi, mi Instagram personal. Entonces, por mensaje de dinero, directo me mandas el, el video ahí y yo veo cómo haces vos la ricota. Bueno, el que se queda último también, pero no. En mi caso siempre, money es yo cocino, pero no lavo. Y desde que me mudé, me mudé acá, algo que nunca pensé que iba a tener en mi vida, porque me parece algo muy, muy, muy... De, de tener guita para tenerlo es la babajilla. Y tengo, tengo la babajilla la ahora. Entonces, resuelve todo problema que pueda generarse en una familia en una pareja por sobre todas las cosas. toda la lavavajillas, una vez al día se desprende y ya está. Modo económico: que gaste poca agua, sale todo limpito, solo hay, hay que acomodarlo. Y si no quieres acomodarlo, es como tener una alacena ahí, porque tenés todas las cosas a mano. Eh, pero yo no, yo no suelo lavar, por eso también ensucio tanto cuando cocino. Bueno, ya tengo ahí el agua hirviendo. La voy a bajar un poquitito nada más. Quiero ver que se vea. Es más, para que se vea mejor lo que voy a hacer es... Voy a pasar esto acá. Total, la salsa... Hoy no estamos, hoy no estamos hablando de cómo hacer una salsa. 4, eh, 8. Entonces ahí van a poder ver más si me sale o no me sale lo que estoy intentando hacer. Ahora me voy a persignar y a la aventura, les digo. Te digo, Isabel, yo en la primera casa, cuando llegué me mudé a dos, bueno, estuvimos en tres casas, en la casa de unos amigos. En nuestra primera casa que alquilamos y en nuestra segunda casa que alquilamos. En la primera ya había lavavajillas. Y te, te juro, ¿eh? seis meses que lo miraba y no lo usaba, no lo tocaba. Como que me daba hasta vergüenza usarlo. Un día lo empecé a usar y no lo podía creer. ¿Qué pasó? Lo usaba mal. ¿Por qué lo usaba mal? A veces hace un ruido de esto que no sé qué es. Lo usaba mal y tengo un amigo que toda la... nació con la vajilla. Entonces lo sabe usar perfecto y me dijo: No, esto lo es, que poner abrillantador y sal y hay un compartimiento para la sal. Bueno, cuando descubrí eso, mejor aún. A partir de ese momento me parece el mejor invento que hay. Total, pero absolutamente. Bueno, me, me, me... manitos a la obra, ¿no? Me la juego, voy. Tamaño cuchara, ¿no? Un poquito menos. Esto más cerca. Isabel, perfecto. Ven, si yo hubiese hecho más recetas con ustedes de, de apoyo, otro hubiese sido el tema. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bueno, hago estos primeros y después hago más. La salsa está burbujeando. Voy a necesitar... A ver qué dicen por ahí. ¿Se ve lindo? La hora de la verdad, Isabel, totalmente. Eh, ah, yo tenía otra, ya está. Háblame de multitasking, los leo. Cambio de sartén, cambio de fuego. Hago todo. Ni yo sé cómo puedo hacer todo esto, te digo. ¿eh? Entonces, en esta me voy a poner un poquito de salsa para los que voy a sacar. Los meto ahí, en esa salsa, y los cocino ahí. Y eh, todo es más fácil. Bueno, no sé qué iba a decir, pero todo es más fácil, eso iba a decir. Perfecto, necesito una espumadera para sacar esto. Odio tener el cajón de, la, de los cubiertos en el piso casi prácticamente. Y odio no tener una espumadera. Si sí, yo tenía. Ah, sí que tengo. Bueno, esto te digo que en un minuto más empiezan a flotar mejor. ¿eh? Ni quiero tocar, ni quiero tocar. <laughs> Amo Isabel diciéndome, cuchara chica para abocados. No, era una cuchara grande, Isa. Hola, Axel, ¿cómo estás? David puse, no conseguí ricota, ricota. O sea, el requesón también es, se, vendría a ser una ricota. Eso ya está flotando, así que yo dos segundos más y los paso allá. ¿eh? Tengo miedo que se pasen. Entonces, puse, eh, ahora, ahora pasó la receta completa. Esto la, la, es toda una receta que, pasó a, que la pasó Magela. Casi dos atados de espinaca. 350 de ricota que en realidad eran 200 de requesón y 150 de queso crema, como el Mendy Cream. Media taza de queso rallado finito, como si fuera un, el queso rallado de los fideos, media taza de harina, sal, pimienta, no es moscada, un huevo. Mezclas todo. Yo le puse media taza de harina y dos cucharadas penas más. Esto ya está, pues se van a disolver si no. No, no, es increíble, chicos. O sea, no puedo creer. Todo eso lo mezclas y te queda esta pasta que estás viendo acá. Eh, la salsa, la que más te guste. Y así como me viste que puse a cucharadas, vas, a, vas poniendo a cucharadas. Tenete todo armado porque si tardás una hora en poner cucharadas, te van a quedar unos muy cocidos y otros muy crudos. ¿Está bien? Entonces si vos más o menos dar más todo a mano esto no puede fallar. Esperen, voy a hacer de nuevo cambiazo. Esto va para acá. Esto va para acá y esto va para acá. Esto lo apago. Y ahí con La verdad, la cocina no tiene mucho lugar de guardado, pero es. Esto de, de que sea eh, cocina abierta hace que sea espaciosa y es una gran. es un gran alivio. Porque yo toda mi vida he vivido en cocina. O sea, casi toda mi vida. Mis primeros departamentos yo vivía siempre en monoambiente. Eh, las cocinas siempre eran chicas. Entonces. Es increíble lo armado que está con un solo huevo, chicos, esto, eh. No tiene más que un huevo. Está súper armadito. Le voy a poner un toquecito de agua. Subo un poquito. En un periquete, o sea, ¿qué es? Menos de, menos de una hora, porque no empecé apenas arranqué el vivo, ¿eh? Lo empecé un poquito más tarde. En menos de una hora hice un platazo, chicos. O sea. ¿Ven por qué hay que cocinar un poco también en casa? Por esto. No es tan complejo como parece. Es mucho más sencillo. Encima son vegetarianas, es verdad, con acelga. ¿Esto con las hojas de la remolacha? No saben lo rico que queda. Ángel es bueno. Por lo pronto, si vos buscas en Tenedor Libre eh, las mejores hamburguesas vegetarianas, la receta que hice es fabulosa. O sea, de verdad yo comería todos los días eso. Porque hice hamburguesas de, le de lenteja, de garbanzo y de verdura y la base es arroz. Y quedan perfectas, pero perfectas. Porque viste que el, el gran tema de la hamburguesa. Eh, vegetariana o la hamburguesa de legumbres o la hamburguesa vegetal, ponele, es justamente eh, que se desarman todas. Y eso termina siendo, ¿qué pasó? ¿Se ve bien? A ver. Ahí está. Entonces, ya tengo acá platito. Un poquito ahí. Bueno, más para acá. Ahí. Perfecto. Todo por ahí. Teléfono que es con el que voy monitoreando todo. Pasta hecha. Salsita. Ahora acomodo el plato. Me falta tenedor. Porque esto lo tengo. Tengo que contarles qué tal está. Me quedo medio. con mucha salsa. Pero ahí lo ahí los saco. Ahí va. Así se pueden ver un poquito mejor. Un poco de queso rallado. A poner, compré un poco de perejil y iba a poner perejil arriba para que se vea más lindo. No sé si se está viendo bien, todo lo ven bien. Confírmenme porque no sé si se. Ah. No sé por qué esto, a ver. Ahí está. Miren qué bien. Quiero, quiero, voy a voy a abrir uno eh, para que vean. O sea, está bien el tamaño porque en, dos, en un bocado lo comes, pero en dos bocados lo puedes comer. Pero quiero, quiero esto. Miren el interior. Perfecto. Muy bien. O sea, la verdad estoy tan sorpresa como todos ustedes. Súper suave. Cero sabor harina. O sea. Porque la, la espinaca invade un montón el queso y, los, y el, la ricota y el queso, eh, el queso crema invaden un montonazo. ¿eh? Mm. Perfección. Perfección. Lástima, Magela, que no estás acá para que decirte gracias por la receta. Pero alta receta me mandó, ¿eh? Tampoco es mucho misterio. Porque, obviamente. Vieron que es muy fácil de hacer, pero. Realmente pocos ingredientes y lo genial es que no te tenés que preocupar de nada. Es cucharada al agua, cucharada al agua. Esto gracias a vos, Isa, que me diste la data, que no la sabía. <laughs> sí, David, porque obviamente le faltaba un poquitito más de salsa a esto. Pero fíjate que eh, realmente son pocos ingredientes y muy fáciles de, de, de hacer. Yo le puse queso crema, pero en realidad con ricota, que es mucho más, más económica que el queso crema, hasta quedan más ricos. Quedan mucho más ricos. Pero bueno, una receta muy, muy sencilla. ¿Cómo sigue su idea? ¿Qué, qué? ¡Ay, Vero! ¿Cómo estás? Mira, pará, Vero, antes de que te vayas, solamente te quiero mostrar porque lo compré por vos, pues me había quedado. Esta es la que compré, esta es la levadura de. De, del Mercadona, que los otros días hablábamos, la levadura seca. Es esa. Que está ahí en donde te dije, en la parte de donde está la harina y la sal. Bueno, y después me contás, David, qué tal salieron. Rinde un montón. A esto, si querés, le podés poner, como. No, no me acuerdo quién lo dijo recién en el chat, pero le podés poner eh, cebollita picada también. Puedes mezclar eh, espinaca con acelga también. Hojas de remolacha que todo el mundo las corta y las tira. No, las usan para esto, queda buenísimo. La verdad, eh, nada, es una receta muy muy sencilla y muy rica. No, no es muy común. No es, no es muy común, Mariana, pero ya hace mucho que lo hago y, y nada. <laughs> ¿Viste la levadura que te digo, Vero? Me imagino, Belén. Bueno, ojalá que vayan bien todos esos finales. Yo, estoy, yo te digo que en cualquier momento ya me siento a comer para que esto no se enfríe. Así que, como siempre les digo, va llegando al final esta transmisión. Les agradezco mucho que estén del otro lado, que siempre me hagan el aguante, que compartan lo que hago, que pongan un me gusta. Que comenten, que, bueno, que se suscriban al canal y que aprieten la, la campanita, todo eso. Los lunes está en, en, en todas las plataformas de, de podcast Desayuno del Emprendedor, un podcast que hago con mucho amor para la comunidad de emprendedores que es muy grande y donde me doy el permiso de opinar de muchos de sus casos. O sea, la gente me escribe sus consultas, yo opino de lo que me están diciendo y trato de darle una perspectiva sobre su proyecto. Así que si quieren escuchar, curiosar un poco, buscan en, en cualquier plataforma de podcast Desayuno al Emprendedor y ahí van a, van a escuchar los lunes a las 9, más o menos horas a, hora argentina, un poco de esto. Por lo pronto me voy despidiendo, ya saben, mañana nos encontramos acá de nuevo a la misma hora por el mismo canal. Les espero a todos. Y gracias por hacerme el aguante, como siempre. Les mando un beso grande. Hasta mañana.